La mamá o las madres, para nosotros, los creyentes, es un regalo de Dios. ¿Sí? La mamá es un regalo de Dios. Así como los hijos son un regalo de Dios, las mamás también son un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque la madre es la que lleva la maternidad. La madre es la que ama a sus hijos y muestra amor por sus hijos. La madre es la que siente ese deber de cuidar de su familia, de sus hijos. Es la mujer que respeta a su esposo y es, por tanto, una persona muy, muy especial. Así que la madre es un regalo de Dios. ¿Amén? Entonces dígalo conmigo. La madre es un regalo de Dios. ¿Y cuántas madres usted conoce en la Biblia? ¿Cuántos ejemplos de madres usted ha recibido en inspiración o ha sido inspirada a través de la meditación de la Biblia? Bueno, la Biblia nos habla en el Nuevo Testamento especialmente de dos madres, bueno, dos por uno, siempre hay una oferta. Pero en este caso, una doble bendición, ¿sí? ¿De quién? De un siervo de Dios. Estoy hablando de Timoteo, el discípulo del apóstol Pablo, que en el libro de Hechos, capítulo 16, está hablando que en su segundo viaje encontró a este muchacho, que en su primer viaje cuando estaba allí en Listra, evangelizó a algunas mujeres y dentro de ellas fueron evangelizados una señora llamada Loida y su hija Eunice. Sí, estas dos mujeres fueron la madre y la abuela de Timoteo. Y este muchacho creció con esa fe de la madre y con esa fe de la abuela, que después fue utilizado por el apóstol Pablo para este ministerio de la predicación y se convirtió en el pastor de la iglesia de Efesos. Así nosotros también, las madres hoy en día, las abuelas tienen un papel, un rol muy importante en la vida de los hijos, en la vida de la familia de los creyentes. ¿Sí? La escritura dice en 2 Timoteo que ellas no tenían una fe fingida. El apóstol Pablo dice, doy gracias a Dios por el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero, esa fe no fingida habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice y estoy seguro que también esa fe no fingida está en ti. ¿Gracias a quién? A esa abuela y a esa madre que eran fieles al Señor. Amén. Gracias a Dios por nuestras madres, gracias a Dios por nuestras abuelas. Luego, más adelante, en la historia nos muestra de hijos que no fueron tan ejemplares como Timoteo. A veces tenemos problemas de tener, a pesar de tener una familia creyente, hijos rebeldes, hijos que no quieren creer como sus padres. Y la historia cristiana nos muestra un ejemplo de una madre que tuvo que pasar lo mismo. Un hijo rebelde que no quería seguir la fe de su madre y que se perdió en el mundo. Se perdió con mujeres, con amigos, viviendo y haciéndose de una profesión como de abogado y se fue a estudiar y dijo, bueno, ya que estoy estudiando en las mejores escuelas de la época, ¿para qué necesito Dios? ¿Y para qué necesito la fe de mi mamá? Sin embargo, esta madre dice la historia que no dejó de orar y llorar por su hijo, hasta que el Señor contestó su oración. ¿Saben de quién estoy hablando? Estoy hablando de la mamá de Agustín, sí, Mónica de Hipona, la madre de Agustín de Hipona. Y como dice la historia, ella tiene esa célebre frase que dice, no se perderá el hijo de tantas lágrimas, no se perderá el hijo de tantas lágrimas. Sí, aunque la Iglesia Católica ha querido hacer un iconio de esta mujer, pero sin embargo no podemos dejar de dar mérito a esa labor de oración, de perseverancia, para que ese hijo, que hoy en día es uno de los hombres que ha construido nuestra doctrina cristiana que tenemos hoy en día en las iglesias evangélicas, gracias a Agustino de Hipona, hoy podemos nosotros tener la seguridad de salvación, tener la fe en el Señor Jesucristo, la salvación por la fe, gracias a que esta mujer dedicó en oración y sembrando esa semilla de la palabra de Dios en este hijo rebelde, en este hijo que todo el mundo daba por perdido. Y él, en sus confesiones, ese libro Confesiones de Agustín, ahí cuenta cómo su madre fue la clave para que él regresara a la vida de fe. Damos gracias por esas madres que lloran en oración por sus hijos. El Señor Jesucristo dijo allí en Lucas 23, antes de ser crucificado, que le seguía una multitud del pueblo, dice la Escritura, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por el Señor, por Jesús.
Pero Jesús se volvió a ellas, vuelto a ellas, les dijo a las mujeres que estaban llorando por Jesús: hijas de Jerusalén, no llores por mí, no llores por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. El Señor Jesucristo estaba mandando a llorar por los hijos, porque ellos, si no heredan la fe de los padres, se van a perder. Van a recibir las consecuencias de un mundo pecaminoso y no van a saber qué hacer y van a negar a Dios en medio de las circunstancias que ellos no comprenden por qué están sucediendo. Sí, tenemos que ser padres que lloran por los hijos, esos hijos que no todavía escuchan la palabra, esos hijos que se rebelan a seguir la fe de los padres. Y hoy en día, en esta generación especialmente, hay tantos hijos que se han salido de la iglesia, que ya no quieren ver lo que se hace o lo que se enseña en la iglesia, porque dicen, no, eso ya es cosa de viejos, eso son cosas de los abuelos. Las iglesias católicas están llenas de abuelos, y las iglesias evangélicas están llenas de padres, pero ya no hay niños en las iglesias. La escuela dominical se está perdiendo, y los niños que salen de la primaria y entran a la secundaria, ellos ya no quieren saber nada más de la iglesia. Dicen que es aburrida, dicen que no hay amigos, dicen que no es divertido, dicen que no hay nada que hacer, y ellos incluso dudan que allí está Dios o el Espíritu Santo. Estamos dedicándonos tanto y tanto a nosotros mismos que nos olvidamos de la siguiente generación. Nuestro Ministerio Hispano está orando para que los niños que hoy son pequeñitos, mañana más tarde, ellos puedan ser útiles para el ministerio. Luego tenemos otro ejemplo de madre, una madre piadosa, una madre sufrida, entregada también. Estoy hablando del Antiguo Testamento de Ana, la madre del profeta Samuel. Esta madre también, piadosa, pero en su temor a Dios, ella sentía que no había sido bendecida, no tenía la capacidad de dar a luz a un hijo. Y para ese tiempo, en el Antiguo Testamento, no tener a un hijo o no dar a luz a un hijo era significado de maldición o de juicio de Dios, de castigo de Dios. Y esta mujer, por no tener hijos, estaba sufriendo delante del Señor. Todos los años, cuando se iba al templo a ofrecer sacrificios, ella simplemente pedía una cosa: que Dios le diera a luz un hijo. Que Dios le diera a luz un hijo. Pasado el tiempo, Dios le contestó la oración y ella se convirtió en la madre de Samuel. Pero la historia no termina allí. Dice allí en 1 Samuel capítulo 1, versículo 20, que aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuánto lo pedía Jehová, por cuánto lo pedía el Señor. Ella lo pidió al Señor y le puso ese nombre, yo lo pedí al Señor. Si alguien quiere pedir por un hijo, pídale a Dios y déle ese nombre, que significa yo lo pedí a Dios, Samuel. Luego dice el versículo 27, pero por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Cuando nosotros recibimos el ministerio de padres, esos hijos son un regalo de Dios. Esos hijos no son nuestros, son prestados. Dios va a dar cuenta de nuestro ministerio de padres. ¿Sí? Si alguien no sabía que había un ministerio de padres, ahora se los estoy enseñando. Los padres tenemos un ministerio y una misión de criar a nuestros hijos en la fe, de educar a los hijos en la fe. No es simplemente traerlos a la iglesia y bautizarlos de niño y decir ya que Dios haga su voluntad. No, el trabajo recién empieza allí. El trabajo no termina allí. Así que esta mujer, Ana, ella después de dar a luz al hijo que pidió al Señor, ella lo dedicó al Señor. ¿Sí? Siguiendo el rito de la circuncisión, lo dedicó al Señor y después ella también lo entregó para que sirva en la casa del Señor. Así que ahora Samuel, el primer hijo de esta mujer, se hizo, cuando ya tenía capacidad de vestirse solo, comer solo, a servir en la casa del Señor. Pero luego en el capítulo 2, versículo 18-19, la Escritura dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre, Ana, una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Cada año esta mujer iba a la casa de Dios y iba a ver a su hijo que estaba sirviendo a Dios y ella le tejía o le traía una túnica pequeña y conforme iba creciendo más grande y más grande y más grande hasta que este niño se hizo el profeta de Dios.
En esto podemos ver que Ana no simplemente ya recibió su bendición, sacó de su vida esa maldición, ese castigo, esa deshonra de no tener hijos, sino que ahora que había recibido la respuesta a su oración y que había cumplido con su promesa de dedicar este niño a Dios, ella estaba siguiendo el cuidado de este niño. No estaba físicamente con él, porque sabía que ella tenía la promesa de entregar a este niño para servir a Dios. Pero sin embargo, ¿cómo podía esta mujer hacerle entender que su amor, sus oraciones estaban con su hijo, a pesar de la distancia? Trayéndole cada año una túnica para que este niño se la ponga sobre su pecho, para que este niño se la ponga sobre sus espaldas. Imagínense la vida y el corazón de Samuel, alejado de sus padres porque ahora estaba siendo dedicado al Señor. Pero al tocar ese manto, al sentir el olor de esas telas, de esas lanas, el calor de su mamá en su pecho, y al oler el olor del perfume de su madre, este niño tenía fuerza de decir, sí, aunque yo estoy sirviendo al Señor solo, aunque yo estoy aquí en una casa ajena, aunque yo no tengo amigos aquí, pero mis padres están conmigo. Mi madre está orando por mí y cada año renovaba ese amor y ese amor y ese amor y ese incentivo de decir, hijo mío, estás haciendo las cosas bien. Tú sigue orando, tú sigue adorando, tú sigue perseverando en la fe. No caigas en las tentaciones como estos hijos de los pastores están haciendo pecado. No sigas el mal ejemplo de los chicos de la calle. Tú sigue sirviendo al Señor. Tú sigue perseverando porque yo estoy sosteniéndote, yo estoy apoyándote y yo estoy contigo. Y aquí está la muestra de mi presencia, esta túnica que te hago cada año para ti. Amén. Necesitamos esas madres que no se olviden de sus hijos. Que cuando los envíen de lunes a viernes a este mundo, que les den algo que recordar. Que sus padres están con ellos, en sus pensamientos, en sus oraciones. Quizás no físicamente estaremos con ellos. No podemos estar las 24 horas protegiendo a nuestros hijos cuando estén en las escuelas, cuando van a la academia, cuando están por la calle, no sabiendo qué les va a pasar si un carro o un motociclista loco va a cruzarse delante de ellos. Pero podemos nosotros, sí, orar, pedir a Dios que los proteja y darles a nuestros hijos un símbolo de que nuestra compañía está con ellos. Quizás es un versículo bíblico. Quizás es un cinto, no sé, algo que podamos hacer recordar a nuestros hijos cuánto le amamos y cuánto Dios les ama. Y que ellos recuerden que aún cuando nosotros no estemos físicamente con ellos, Dios, Padre en el cielo, siempre estará con ellos. Y ellos simplemente pueden levantar los ojos al cielo y decir, Señor, Tú me conoces, Tú sabes mi corazón, Tú conoces todas mis lágrimas. Sí, necesitamos ese tipo de madres, necesitamos esas mujeres virtuosas. Nuestro ministerio tiene apenas 9 meses aquí, y ya nosotros hemos formado un ministerio de mujeres. Dentro de esas mujeres, la mayoría son madres. Y esta tarde honramos a estas madres a través de este servicio. Y la palabra de Dios bendice a ellas, y quiero bendecirlas con esta palabra. Allí en el libro de Proverbios, capítulo 31, versículo del 10 al 11, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque tu estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado. Luego el versículo 28 al 30 dice, se levantarán sus hijos y la llamarán bienaventurada. Y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Quiere ser usted alabada por su marido? ¿Quiere ser usted bendecida por sus hijos? ¿Quiere usted ser llamada bienaventurada? La palabra bienaventurada significa feliz. ¿Quiere ser una madre feliz? ¿Una mujer feliz? Entonces sea una mujer piadosa, una mujer virtuosa, una mujer que conoce y alaba al Señor. Y dice aquí la Escritura que esta mujer virtuosa se levanta temprano para atender a su casa. Me imagino a esas madres que se levantan temprano para dar de comer a su esposo, que se va temprano a trabajar, y para dar de comer a sus hijos, que se van a la escuela, se van a las universidades. A esas madres que, sí, bueno, quizás ellas no van a trabajar, se quedarán un poco más tarde para dormir, pero ellas se levantan temprano para despedir a sus hijos y a su marido en esa jornada de cada día. Es esa mujer que, incluso aunque no trabaja en la calle, trabaja en el hogar. No solamente limpiando, lavando y cocinando, sino haciendo cosas para su familia. Tejiendo ropas para que sus hijos no pasen frío. Es una mujer que sabe proveer para su familia. Pero también sabe hacer negocios fuera de la casa. Para que su marido sea alabado por la sabiduría de las mujeres. Yo veo muchas mujeres latinas hoy en día que ellas son muy capaces de ayudar a sus maridos a través de un trabajo. Que son muy capacitadas por Dios, con una imaginación muy grande para salir a luchar. Especialmente aquellas mujeres que son solteras
o que son madres abandonadas. Queremos honrar este día a todas las madres del mundo y especialmente la latinoamericana y de nuestro ministerio. En este Proverbios 31, el autor está diciendo que sí, su marido en las puertas de la ciudad escucha cómo la gente habla de su esposa. No con chisme diciendo, ah, que tu mujer es así, sino dándole la honra. En otras palabras, no solamente en la casa la mujer es honrada, sino fuera de la casa, por el testimonio de los vecinos, por el testimonio del pueblo, diciendo, ¿quién como esa esposa? ¿Quién como esa madre? Y ese marido volviendo a casa con orgullo, diciendo, sí, yo tengo la mejor esposa del mundo. Esos hijos diciendo, yo tengo la mejor madre del mundo. ¿Podemos decir lo mismo nosotros, nuestras madres? Sí, realmente considerando a estas mujeres que se levantan temprano, que hacen ese sacrificio, que cuidan de sus hijos, que se llenan de sabiduría y que son piadosas. En otras palabras, que obedecen, son temerosas de Dios y que enseñan a sus hijos como Loida, como Eunice, a perseverar en la fe, que lloran por sus hijos aun cuando ellos son rebeldes, que ellas cuidan de sus hijos aun a pesar de la distancia. Yo quiero traer a la memoria a una madre más para terminar. Y esta madre también, pues, en tiempos no bíblicos, fue una madre ejemplar. Y gracias a ella, toda una generación cristiana nació. Sí, estoy hablando de Susana Wesley. Susana Wesley, la madre de John and Charles Wesley. John Wesley fue el mayor evangelista, predicador de su tiempo. Y también envió muchos misioneros a todo el mundo. Sí, es el fundador de la iglesia metodista. Es el fundador de esa iglesia que levantó muchos misioneros y que también levantó muchos pastores. Y tiene una denominación muy grande hoy en el mundo. Aquí en Corea tenemos la iglesia más grande metodista, por si no lo saben. Y Charles, su hermano, fue el compositor de muchos himnos que la historia hoy en día las canta. En otras palabras, Susana fue la madre de un predicador y de un líder de alabanza. Cosas que hoy en día poco se ven. ¿Cuánto nosotros queremos que nuestros hijos sirvan al Señor? Sin embargo, hoy en día los padres están preocupados que sus hijos sean dentistas, que sean abogados, que sean ingenieros, que sean profesionales, que ganen mucho dinero para que cuando los padres sean viejos tengan que descansar y irse a pasear por todo el mundo. Pero sin embargo, son pocos los padres que quieren que sus hijos sean siervos de Dios. Y con esto no estoy diciendo que sean necesariamente pastores, misioneros, sino que sirvan al Señor con su profesión, que esa carrera sea su plataforma de evangelizar, que ese escritorio sea su púlpito en la oficina. Sí, pero esta mujer, Susana, no vio la vida con color de rosa. No fue todo bendición para su vida, sino que realmente ella sufrió mucho por educar a sus hijos. Ella tuvo 19 hijos, de los cuales no todos sobrevivieron. Hijos e hijas, y todos ellos murieron, algunos gemelos al nacer, otros se murieron en sus primeros años de vida, otros no llegaron a terminar la primaria, otros murieron de adultos. Sí, esta madre sufrió mucho a ver cada uno de sus hijos irse a la eternidad. Y ella se preocupó para que todos sus hijos fueran salvos. Su marido, que era simplemente un hombre que tenía un trabajo común y corriente, le era infiel. Se iba con otras y no ayudaban en el sustento de la casa. Así que esta mujer tenía que irse sola a ganarse el sustento para sus hijos, tantos hijos que tenía que cuidar. Ahora imagínense cómo esta mujer tan ocupada con 19 hijos, ¿sí? Lavando pañales, dando de comer, criándolos, llevándolos a la escuela, regresándolos, tenía tiempo para educar a sus hijos en la fe. Aunque la economía era mala y la tristeza de ver cada uno de ellos pasando la eternidad por no tener dinero para alimentarlos, por no tener dinero para comprar medicamentos. ¿Se pueden imaginar el dolor de esta mujer? Sin embargo, ella soportó todo tipo de privaciones y nunca se desvió de la fe. Nunca dijo, Señor, ¿por qué eres injusto? ¿Por qué yo sirviéndote me pasan estas cosas? Nunca se quejó de esto. Si realmente hoy la iglesia metodista tiene que dar gracias, no es por John Wesley y su hermano Charles, sino por Susana Wesley, que fue la madre de la iglesia metodista. Jamás perdió ni el más grande amor, ni el buen trato por sus hijos tampoco. Estos dos hombres de fe, que la historia hoy reconoce como grandes hombres del ministerio evangélico, hoy en día son honrados, pero esa honra se las merece su madre. Dice que en Estados Unidos había un muchacho que era cristiano, y cuando él terminó la secundaria, se graduó con honores.
Luego estudió una carrera en la universidad. En la carrera también siguió esta carrera con honores y se graduó. Al final de su graduación, él recibió una medalla. El director de la universidad lo mandó a pasar enfrente. Sin embargo, cuando él estuvo para recibir la medalla, él dijo, esta medalla no es mía, no me pertenece. Se bajó del estrado, cargó la medalla, se acercó de su madre y dijo, ella se merece esa medalla. Ella es la que ha hecho posible que yo llegue a ser la persona y el profesional que yo soy hoy. Sí, hay muchas madres que hoy han dado todo por sus hijos y siguen dando todo por sus hijos para que ellos reciban la bendición que nosotros quizás no pudimos recibir. Susana Wesley tenía cualidades de mujer virtuosa. Las pruebas de Susana que ella soportó la hubieran podido aplastar. Solamente 9 de sus 19 hijos sobrevivieron hasta que ellos fueron adultos. Samuel, su primogénito, no habló sino hasta los 5 años. Durante aquellos años ella llamaba hijo de mis pruebas a Samuel. Oraba por él día y noche. Otro hijo se asfixió mientras dormía. Aquel pequeñito cuerpo fue traído a ella sin ninguna palabra que la preparase para enfrentar lo que había sucedido. Sus gemelos murieron, al igual que su primera hija, Susana. En 1997 hasta el 1701, 5 bebés murieron. Una hija quedó deformada para siempre, debido al descuido de una empleada que ella tenía. Algunos de sus hijos tuvieron viruela. Otras dificultades le persiguieron. Las deudas crecían, el crédito de la familia se agotaba. Su esposo, que nunca fue un hombre práctico, no conseguía vivir dentro del presupuesto de su familia si no hubiese sido por la diligencia de Susana, con frecuencia se habían quedado sin alimentos. Ella comenzaba a entrenar a sus hijos al poco de nacer, por un método de vida bastante riguroso. Por eso la iglesia metodista lleva este nombre, por la metodología de esta mujer. De ahí viene el nombre metodista. Porque esta mujer, desde el nacimiento, ella comenzaba también a entrenar las voluntades de sus hijos, haciéndoles entender que deberían obedecer a sus padres. Ellos eran enseñados a sí mismos a llorar despacio, no como los niños que hoy día hacen un escándalo porque no le dan un su juguete. A beber y a comer solo cuando les era dado, no cuando ellos hacían berrinche. Comer y beber entre las comidas no les era permitido, a no ser que estuvieran enfermos. A las 6 de la tarde, apenas las oraciones familiares habían terminado, ellos cenaban. A las 8 iban a la cama y debían dormir inmediatamente. No era permitido en esa casa que los hijos se sentasen, vayan a dormir a la hora que ellos querían. El gran ruido de muchos de nuestros hijos hoy se hacen, eran realmente en la casa de los Wesleys en ese tiempo. Simplemente allí habían risas y juegos y los sonidos habituales de una infancia y de una familia feliz. No como hoy en día vemos esos niños que son ingreídos, que son malcriados, que son rebeldes, y ya desde su pequeñez están no honrando a sus padres, sino gritando a sus padres diciendo, padre te odio, padre no te quiero, mamá no te quiero, mamá te odio. A veces me da pena cuando escucho a estos niños coreanitos que en su pequeña edad dicen, apa, mi voy yo, mamá, mi voy yo, te odio papá, te odio mamá. Yo digo, ¿cómo pueden los padres no decir nada al escuchar semejante insulto? ¿Cómo un niño le puede decir a su madre, te odio porque simplemente no le deja jugar con la PlayStation o con el celular, o no le deja jugar con el juguete, o porque no le dio el caramelo a la hora que él quería? Estas palabras pasaron a la historia de Susana Wesley, que hoy las quiero recordar. Y ella decía en su oración, ayúdame Señor, a recordar que la religión no es estar confinada a una iglesia o a un cuarto, ni es ejercitarse solamente en oración y meditación, sino que es estar siempre en tu presencia. Susana Wesley entendió lo que significa la palabra coram Deo, que en latino significa en la presencia de Dios. Una mujer virtuosa, una mujer piadosa, una mujer de una fe no fingida, no es aquella que simplemente viene a la iglesia todos los domingos, una mujer que simplemente lee o recita muchos versículos de la Biblia. De esos hay muchas. Son muchas religiosas. Pero una mujer sincera es la que vive en la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios atiende a su marido, y en la presencia de Dios atiende a sus hijos, y en la presencia de Dios ministra a sus hijos porque él tiene el ministerio de las madres, tiene el ministerio de los padres en el hogar, tiene el ministerio de educar a sus hijos porque sabe que el día que nosotros lleguemos al cielo, Dios no nos va a preguntar, ¿y cuántos diezmos diste a la iglesia? ¿O cuántos serviste a la iglesia siendo padre? Sino va a preguntar, ¿y qué hiciste con los hijos que te regalé? ¿Qué hiciste con los hijos que te regalé? Yo les tengo que ser sincero que cada año que yo tengo que predicar este sermón del Día de las Madres y el Día de los Padres,
yo tengo sentimientos encontrados en mi corazón. Porque yo no vengo de un hogar ejemplar. Porque mis padres no fueron cristianos. Fueron católicos nominales. Y porque mis padres me concibieron cuando eran muy muchachitos. Inexperimentados. Y si bien yo siento que tengo que dar gracias a mi madre que nunca me abortó porque ella me concibió siendo soltera todavía. Y mi padre se casó con mi mamá cuando yo tenía 6 años. Durante esos 6 años yo no conocía a mis padres. Durante esos 6 años yo viví traumado. Bueno, hasta ahorita sigo traumado. ¿Traumado de qué? De que yo fui rechazado desde mi concepción. Por eso si alguien me rechaza a mí hoy, abre una herida muy, muy vieja. Cuando alguien me rechaza, yo tengo que correr a los brazos del Padre. Y ver cómo el Hijo de Dios también fue rechazado. Y consolarme con eso. Mi madre cuando me dio a luz, ella me encargó en la casa de mi abuela. Y ella se iba a trabajar. Mi madre me conoció a mí en la cama. Me vio crecer a mí en la cama. Porque cuando yo estaba durmiendo, ella se iba a trabajar. Y cuando yo me iba a dormir, ella regresaba de trabajar. Así que no veía a mi madre crecer. No veía a mi madre que estaba a mi lado, como a esas madres de mis amigos, de compañeros de escuela. Mi abuela tenía 9 hijos. Y el menor de mis tíos me llevaba 1 año de edad. Yo creo que mi abuela me dio de mamar de su pecho. Por eso que yo a mi abuela le llamo mamá. Pero fueron esos años de rechazo, porque mi padre no me reconoció hasta que yo cumplí 6 años. Y aún cuando llegué a casa, cuando mis padres se casaron, mi mamá salió embarazada de mi hermana, y llegué a un hogar extraño, donde mi padre no era mi amigo, nunca jugó la pelota conmigo, nunca me dijo, bien hecho, hijo, has hecho bien tu tarea. Me exigía, me exigía, me exigía. No tengo un recuerdo de un padre como tantos predicadores hablan de sus padres. No tengo un recuerdo de mi madre cuando mucha gente habla de sus padres y yo envidio a esas personas que hablan tan bien de sus padres. Pero yo aprendí a perdonar a mis padres, aunque ellos ahora están separados. Mi madre le gustaba el dinero, hasta el día de hoy. Pero es mi madre. Yo tengo que honrarla. Y hasta ahora la honro, cuido de ella, le mando lo que necesita. Pero cada vez que yo llamo en el Día de las Madres, nuestra conversación es muy vacía. Hola, feliz día, ¿está todo bien? Ella es católica, sabe que yo soy pastor evangélico. Y es muy duro tratar de hablar con una persona que no conoces, que no te educó, que no te crió. Son muy pocos los momentos que pasé con mi madre, con mi padre ni hablar. Mis padres me dejaban con la empleada, mi hermana también. Y cuando no estaba la empleada, yo tenía que cuidar a mi hermana. Y fue muy duro mi infancia. Y tuve que hacerme fuerte. Tuve que hacerme solo. Y por eso yo escapé de mi casa, escapé de mi país a los 20 años, queriendo formar mi propio hogar. Me fui a Japón por 4 años, llegué aquí a Corea a los 26, huyendo de mi hogar. Porque no tenía dónde regresar. Yo veía que todo el mundo regresaba y decía, bueno, decían, tú pierdes todo, pero tienes una familia allá en Latinoamérica. Yo decía, no tengo a nadie allá. No tengo a nadie. ¿A dónde voy a regresar? Pero fue aquí en Corea a mis 26 años que conocí a mi Padre Celestial. Y fue aquí donde canté esa canción. Padre en el cielo, te adoramos. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Nosotros a veces somos hijos de las consecuencias de los pecados de nuestros padres. Y yo doy gracias por esos padres que son ejemplares. Pero quiero decirles, como le digo a mi esposa, no pierdan tiempo tratando de darle a sus hijos comodidades. Mi madre pasó todo el día tratando de darme comodidades. Sí, yo le agradezco por darme educación, un colegio particular. Pero yo no quería una mamá que trabajara. Como dice esa historia, un niño que habló con su papá y le preguntó, papá, ¿cuánto cuesta 1 hora de tu trabajo? ¿Cuánto te pagan por hora? Papá dice, ¿para qué quieres saber? ¿Qué te importa a ti?
No te doy todo lo que te falta, no tienes todo lo que necesitas, no tienes juguete, no tienes ropa, no tienes educación, no tienes libros, no tienes... ¿Qué te falta? Dime. No, papá, solamente quiero pedirte que me digas cuánto cuesta una hora de tu trabajo. ¿Y para qué quieres saber? Porque quiero pagarte una hora para que tú estés conmigo jugando. Para que me dediques una hora solamente a ti. Yo te lo pago, papá. Solamente dime el precio. Yo tengo aquí ahorrado unas monedas en mi chanchito. Dime cuánto cuesta una hora de tu trabajo. Yo te los pago, por favor. Pero te quiero aquí a mi lado. Padres, este mundo es un mundo muy materialista. Las cosas pasan muy rápido. Y aquí en Corea mucho más. Todo es pali pali. Hoy los niños son pequeños y mañana ya están grandes. No descuiden a sus hijos. Se los pido, por favor. No sean que crezcan como yo, dolidos y sin padres. Y que cada día de la madre y cada día de los padres no sea como esos hogares felices que tanto envidio. Así que, hermanos, oremos para que los padres sean responsables y sepan educar a sus hijos piadosamente, como hemos visto a través de la palabra de Dios. Por favor. Yo solo sé, yo soy tu hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy tu hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Vamos a cantar todos juntos. Yo solo sé que yo soy su hijo, y él es mi padre, y mi padre me ama, dígalo con toda convicción. Yo solo sé que yo soy su hijo, y él es mi padre, y mi padre me ama. Antes que yo te formara dentro del vientre de tu madre, yo te conocía y te escogí y te puse para profeta por las naciones. Señor, trae sanidad en esta hora. Trae reconciliación entre padres y hijos. Señor, trae en este momento la unidad entre las familias que están separadas. Y aun si los padres han sido divorciados, Señor, haz ese milagro. Te pido por esas madres abandonadas que están criando a sus hijos solos. Por esos padres separados que están criando a sus hijos solos. Señor, cuida de ellos. Provéelos, Señor. Oh Dios, te pido por esos abuelos que quizás ahora se arrepienten de no haber pasado más tiempo con sus hijos. Señor, dales la oportunidad de redimir el tiempo y volver nuevamente a unirse con sus hijos, con sus nietos. Oh Dios, te pido por mis padres y por mis abuelos y que tú, Señor, los cuides. Tú les des salud. Oh, palabras de gracias. Padre, bendice, Señor, a esta familia de fe aquí en Corea. Bendice, Señor, a los padres de nuestros hermanos. Cuida de ellos. Especialmente te pido por la mamá de Richard, Señor, que tú les des sanidad en el nombre de Jesús en esta hora. El Espíritu Santo toca, Señor, en este momento esos huesos y fortalécelas, Señor. Te pido por esos padres que están lejos, llorando por sus hijos que no vuelven a casa. Que tú, Señor, les des consuelo de que tú los harás regresar como pródigos o como soldados que vuelven de la guerra. Agradecidos a ti, Señor. Agradecidos a sus padres. Oh Dios, te pido por los pastores, los misioneros que están tan ocupados en el ministerio que no tienen tiempo para sus hijos, Señor. Y están creciendo solos, rebeldes. Te pido por los padres de Corea que están tan ocupados con el trabajo que no tienen tiempo para sus hijos.
quieren darle a sus hijos todo lo que ellos necesitan cuando ellos están clamando por amor y tiempo, porque amor se deletrea a tiempo. Oh Dios, tráeles convicción de pecado y hazlos volver a tus mandamientos de cuidar el ministerio del hogar, de cuidar el ministerio de padres. Ahora la gracia del Señor Jesucristo, el amor infinito de Dios nuestro Padre, la comunión, sanidad y consuelo del Espíritu Santo sean sobre todos los que están aquí presentes y los que han escuchado este mensaje por internet desde ahora y para siempre.